Situación que la podemos presentar en cuanto a gestión económica a partir de una conducta, como siempre se expone, que no es reciente ni casual, sino que tiene una estadística en el tiempo. Hemos presentado resultados financieros equilibrados en todo este tiempo, antes la ley fiscal inclusive, y entendemos que eso, perseverando en esa línea de acción, entendemos que no debemos apartarnos de esa hoja de ruta, porque hoy estamos viendo algunas jurisdicciones o distritos con serios inconvenientes y donde ya se advierte algo bastante delicado, que es el desdoblamiento de salarios o pensar en algún caso en cuasimonedas, ¿no? Si bien parece lejano, contador, pero imagino que ya se está trabajando para el pago del medio aguinaldo, ¿no? Que es dentro del próximo mes ya. Sí. Eso en realidad inicia el ejercicio económico financiero y ya hay que proceder a una serie de aspectos presupuestarios que permiten devengar, si se quiere, en sentido contable, pero en realidad es una suerte de reserva que permite que al cabo del semestre la provincia pueda absorber el pago del medio aguinaldo, con la novedad del incremento salarial inclusive que se había dado, que otorgó el Poder Ejecutivo en el marco de acuerdo con el gobierno, con gremios estatales, allá por el mes de marzo. ¿Garantizado entonces el pago del SAC? Sí, como siempre.